Saludos desde el pabellón municipal de Tías, bienvenidos al mundo del básquet, bienvenidos a la Liga Femenina 2, donde vamos a presenciar el partido entre el Maquec Tías contra la violencia de género y el Maristas de La Coruña. Quedan 15 minutos para que arranque el partido, ya están los dos equipos realizando ejercicios de calentamiento sobre la cancha municipal de Tías, donde en breve comenzará este encuentro de la 21ª jornada entre dos equipos que están luchando por evitar el descenso de categoría. Un partido sin duda alguna difícil, complicado, importante para los dos equipos, mucho más para el Maquec Tías contra la violencia de género, que con 3 victorias y 16 derrotas llega a este partido tras haber ganado el pasado viernes al Club Baloncesto Arxil y sumar una victoria más en su casillero. Damos la bienvenida, como siempre, a nuestro comentarista en el mundo del básquet, Rubén Montelongo. Muy buenas. Buenos días, Domingo. Bueno, partido, como decíamos, importante para los intereses de los dos equipos, pero sobre todo para el Maquec Tías contra la violencia de género. Sin duda, Maquec llega a una situación más delicada. Cierto que las Maristas vienen de ganar la semana pasada y alejarse de ese grupo un poco de las 5 victorias. Hay que tener en cuenta también que Maristas solo tiene una victoria fuera de casa lo que va de temporada. Vamos a creer un poco en ese dato también. Y un partido de ida, sobre todo, que da esperanza, teniendo en cuenta el partido de ida. El Maquec pierde de 4 en la cancha del Maristas. Pero es que en ese partido no estaba ni Camil ni Maimuna, que son las dos grandes revoluciones a lo largo de la temporada. Va a ser un partido complicado, un partido en el que el Maquec viene de ese partido el viernes y, por tanto, el cansancio puede que se note. Veremos si afecta o no. Y, sobre todo, a ver si están acertadas de cara a canasta, que suele ser uno de los problemas. Y, sobre todo, si ese gran problema para cerrar el rebote que vimos el viernes lo pueden solucionar. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos va a deparar este encuentro, como decíamos, de la 21ª jornada, calentando los dos equipos, Leocadio Pérez y Jorge Carreira, muy atentos a las evoluciones de sus jugadoras. Y antes de conocer los equipos con los que se han presentado a este choque, vamos con una ligera pausa para la publicidad. We'll be right back.
Volvemos desde el pabellón municipal de Tía. Siguen haciendo ejercicios de calentamiento. Ya tenemos quinteto inicial por parte del equipo local. Estamos esperando por el quinteto inicial por parte del equipo visitante para poder darles las alineaciones completas de los dos equipos. Ya tenemos también el quinteto inicial con el que va a salir el conjunto gallego, el conjunto de A Coruña. Y vamos a comenzar con las alineaciones por parte del equipo local, por parte del Club Deportivo Majek Tías. Lo va a hacer con el 4 Sara Duarte, el 7 para Regina Gómez, el 8 para Carla Medina, el 9 para Irán Sudrey, 10 para Maimouna Aidara, 11 para Samira Olano, 12 Carolina Mateo, 17 Natalia García, 27 Nereida Bermúdez, perdón, 21 Nereida Bermúdez, 22 María Esperanza Delgado, 25 Miquel Arriolo, 55 Miquel Arriolo y el 70 para Camil Yardina. Eso respecto al equipo local, respecto al equipo visitante. Joana Ferreira con el 1, Laura Martínez con el 3, Marina Feijó con el 5, Tatiana Casals con el 8, Lucía Galán con el 9, Mara Cortés con el 12, Eugenia Filgueira con el 14, Laura Cervelo el 21, 25 para Laura Ruiz, 26 para Sara Bastos, 44 Andrea Pérez y 52 Laura Hughes. Entrenadores por parte del equipo local, Leocadio Pérez, por parte del equipo visitante, Jorge Carreira. Árbitros de la contienda, Alberto Gamero Luque y Sergio Castro Pulido. Y tenemos ya quintetos también. Rubén Montelongo, vamos con los quintetos por parte del Majek Tías. Bueno, por parte del Majek salen Regina, Maimouna Aidara, sale Carolina Mateo, María Esperanza Delgado y Camille Yardina, que se había perdido el último encuentro. Se cae Sara Duarte del quinteto inicial del último partido. Entra Camille Yardina, que como decíamos no estaba porque había sido fichada después del partido contra Arsil. Y de la convocatoria, por cierto, que no lo habíamos dicho, se ha caído Noelia Lago, entrando, como decíamos, la jugadora italo-norteamericana Camille Yardina. Por parte del conjunto gallego. Por parte del conjunto gallego tenemos a Laura Martínez, tenemos a Tatiana Casal, a Eugenia Filgueira, Laura Cervelo y Andrea Pérez. Y Andrea Pérez, efectivamente, la número 44, que está también en ese quinteto inicial. Bueno, me estaba esperando, estaba yo aquí esperando un poquito a que se conectara más gente, porque, bueno, hoy vuelve a la isla de Lanzarote, pues la que acaba ahora de lanzar prácticamente desde Coimbra, acaba de lanzar prácticamente, hablamos de Joana Ferreira, la jugadora portuguesa, la jugadora de Oporto, la hija de Don Antonio, que sé que nos está viendo, por eso estaba esperando a que se conectara Don Antonio, amigo, donde los haya. Todos los años me manda hasta mi felicitación para Navidades, se acuerda mucho de mí. Fiel seguidor del Majek Tías, pese a que su hija ya no está jugando en el conjunto isleño. Un amigo, un compañero además, en tareas también de retransmisión de los partidos. Él en Portugal, nosotros aquí en España, en Lanzarote. Así que desde aquí un fuerte saludo para la familia de Joana Ferreira, para todos los componentes de esa familia que sabemos que siempre están muy atentos también a nuestras evoluciones. Y una Joana Ferreira que pasó por la isla de Lanzarote, que dejó muy buen sabor de boca y que hoy no sale titular, como ocurriera también en los últimos partidos, Rubén. Es sorprendente porque es de las jugadoras que más juega, es de las jugadoras que más tiempo pasa en la pista. Es sin duda una de las mayores anotadoras del equipo, viene de hacer 26 puntos la jornada anterior, clave en la victoria contra el Osasuna. Entonces, veremos cómo lo hace hoy. Esperemos que hoy no esté tan acertada de cara a canasta. Es cierto que sorprende que no sea titular, pero no nos va a sorprender que va a estar mucho tiempo en cancha, igualmente. Bueno, pues 6 minutos quedan para comenzar el choque. Aprovechamos, pequeño parón, y ya nos quedamos en directo desde el pabellón municipal de Tías. Majek Tías contra la violencia de género, Maristas de La Coruña. ¿Te imaginas un lugar en medio del mar donde brilla el sol todo el año? Donde el rumor de las olas te recibe cada mañana. Un lugar en el que disfrutar de las playas, de su sol eterno, meter los pies en el agua, jugar con los chinillos en la marea o disfrutar de los peces que te dan la bienvenida al entrar en el mar.
Imagínate meter la cabeza en sus aguas y descender a sus fondos para descubrir todos sus secretos. Bucear entre barcos hundidos, cuevas y beriles y descubrir toda la fauna marina del Atlántico. O simplemente quedarte en la superficie y aprovechar el impulso del viento para navegar por su litoral. O emplear tu propia fuerza y equilibrio para caminar sobre sus aguas. O si lo prefieres, divertirte cabalgando a toda velocidad por encima de las olas. O ir más lejos de la costa para vivir emociones fuertes, capturando a los gigantes del mar. Y esperar el crepúsculo para ver cómo el sol hace brillar el mar cada atardecer. Un lugar donde practicar deporte todo el año. Donde la bicicleta no solo está para ir por sus paseos y carreteras, sino para disfrutarla en acantilados junto al mar. Donde sus paseos y parques están pensados para jugar y hacer deporte al aire libre, en un entorno único y familiar. Donde disfrutar con tus hijos o correr con tus amigos por avenidas de kilómetros junto al mar y las playas. Donde poder jugar unos hoyos a cualquier hora del día, en cualquier día del año, sin preocuparte por el tiempo. Un lugar tan preparado para el deporte que los mejores atletas del mundo vienen hasta aquí para competir todos los años. O si lo prefieres, puedes pasar una jornada divertida descubriendo con tu familia el mundo animal. Muchas personas que visitan este entorno natural recorren senderos junto al mar, por barrancos de lava de origen milenario. Y también descubren su cultura recorriendo iglesias y ermitas construidas hace siglos. Algunos suben a la cima de sus montañas y caminan por los bordes de volcanes milenarios que, aunque ya extintos, siguen conservando toda su belleza. Y desde estas atalayas naturales cerca de las nubes se quedan maravillados con lo que ven sus ojos. Otros prefieren visitar sus exposiciones para ver las obras de artistas internacionales. Aquí, las fiestas se viven con júbilo y alegría durante todo el año. La gente de diferentes países y culturas se divierte día y noche con espectáculos pensados para grandes y chicos. Da igual la edad que tenga y el tipo de fiesta que les guste. Hay un sinfín de eventos para elegir y la diversidad forma parte de todos ellos. En este lugar los agricultores miman la tierra cada día durante todo el año para obtener de ella los mejores productos. Y los pescadores se levantan de madrugada para faenar muy cerquita de sus costas para que tengamos el pescado más fresco del mundo, para que podamos disfrutar de una buena mesa con productos locales de excelente calidad y donde la gastronomía es tan rica y variada que es como si pudieras comer en cualquier país del planeta. También podrás ir de tiendas en compañía y estar a la última moda con las novedades de cada temporada. Aquí podrás descansar en alojamientos de primerísima calidad, en los que se cuida hasta el último detalle. Y verás los mejores atardeceres y cielos llenos de estrellas que te puedas imaginar. Un lugar donde te sentirás como en casa desde el primer día. Ese lugar existe. Está muy cerca de tu casa y se llama Puerto del Carmen. Vente a vernos. Te esperamos. Bueno, ya están los equipos junto a sus respectivos entrenadores recibiendo las últimas instrucciones
de cara al partido que vamos a vivir aquí en el pabellón municipal de Tías en breves instantes. Encuentro, como decimos, de la 21ª jornada, donde vamos a ver cómo afecta o cómo puede afectar el esfuerzo realizado el pasado viernes por el Majec Tías frente al Arcil, un partido que aparentemente lo tenían controlado, pero en el que hubo que trabajar muchísimo en la segunda parte porque casi incluso lo pierden. Así que, Rubén, ahí puede estar la clave, ¿no? El físico del Majec, si le llega o no le llega. Sí, sin duda, una de las claves va a ser esa. La primera mitad de ese partido del Majec logra cargar de faltas a la mejor jugadora del rival, entonces hace que la primera mitad sea mucho más llevadera y a la segunda se le complica, el partido está apretado, que acaba, se lo acaba llevando con un triple, cerrando el partido con un triple María Esperanza. Y veremos hoy, como lo que tú decías, qué tal el físico, sobre todo si pueden cerrar el rebote defensivo, que tuvimos problemas el viernes en eso. Y sobre todo, bueno, ir viendo cómo entran en el partido las jugadoras rivales, cómo entran en el partido sus mejores jugadoras, e intentar defenderlas lo mejor posible y minimizar su impacto en el partido. Bueno, aprovechamos para saludar a todos nuestros espectadores, los que nos están siguiendo hoy desde España, desde Portugal, también desde Colombia, la parroquia seguidora de María Esperanza Delgado, que también está ahí siguiendo el partido hoy. Por supuesto, desde Malta, también con las evoluciones de Miquel Arriolo, y desde Estados Unidos también, que supongo que en este caso tanto pueden ser siguiendo a Camille Jardina como a la jugadora visitante, a Laura Hughes, que también pertenece a ese país, en este caso a Estados Unidos. Y bueno, ya suena la sirena y aquí, que ya está la moneda al aire y va a comenzar en breve este choque entre Canarias y Gallegas. Como decíamos, un choque importante en la lucha por evitar el descenso de categoría. Bueno, también a otra de las cosas, en el equipo local, Maimouna y Dara. Terminó el partido algo renqueante en la rodilla izquierda. La vemos que tiene precisamente una rodillera puesta ahora, después de un repalón que se dio en ese último partido frente al Sí, en un contraataque. Vamos a ver qué tal hoy, porque hizo un partido espectacular, increíble, en todos los aspectos, en ataque, en defensa, en rebotes, asistencias, en todo. Lleva varios partidos. Doble-doble. La joven jugadora de Mali, 16 años, y que partido a partido va marcando doble-doble. Y que salta por ese balón, lo gana, juega con Regina Gómez. Regi se quedó corto el lanzamiento, lo recupera el equipo visitante. Laura Martínez subiendo el balón. Laura combina con velocidad, vuelve a recibir de nuevo Laura. Laura, que tiene justo enfrente a María Esperanza Delgado, combina Laura con Eugenia. Eugenia, que va para adentro, buscó el lanzamiento. Hubo falta personal, la primera del partido. La primera del partido para Carolina. Carolina Mateo, la primera falta personal cuando se llevan disputados 23 segundos de partido. Y al lanzamiento, dos tiros libres para Eugenia Filgueira. Anota el primero la jugadora del equipo gallego. ¡Ilústrame, Rubén! Bueno, una buena tiradora, 76% para ella esta temporada. Bueno, pues ahí está, buena tiradora, acierta los dos. Pone ya el balón en juego el Majec Tías. María Esperanza Delgado subiendo el balón. Ahí está la colombiana jugando para Maimouna. Maimouna de nuevo para María Esperanza Delgado. Juega con Regina Gómez. Regina, balón interior, se queda dividido, lo recupera de nuevo María Esperanza Delgado, combina con Maimouna. Maimouna, que se da la vuelta en la pintura. Lanzamiento de Maimouna, no entra. El rebote lo peleaba Maimouna, pero finalmente se lo lleva el equipo visitante. Se lo había llevado Laura Cervelo. Juega ya el equipo de Jorge Carreira. Lanzamiento interior, no entra. Maimouna, que coge el primero. Ya tiene uno. Sale con velocidad el Majec Tías. Esférico para Regina. Regina Gómez. Regi juega para Carolina. Carolina Mateo. Oh, ¡qué bien se había ido Carolina! Hubo falta personal abajo de Andrea Pérez. Bonito detalle ahí, como finta que suelta el pase fuera y se va por línea de fondo. Vemos la primera posición verdaderamente en ataque, además de esa bandeja de Regina que fue Caro Cruz, a ver si colaba. Primera posición se la damos a Maimouna, que se mueve bien en la pintura, pero le falta a veces ese toque
ese toque en el aro. Camil, Camil Jardina, primer balón que toca, por cierto, la jugadora norteamericana. Reggie, lanzamiento de Reggie dentro. Anota Regina Gómez. Juega ya el equipo gallego, Laura Martínez, sube el balón. Laura que intenta buscar compañera, lo hace encontrando a la izquierda. Atención a ese balón interior para Laura Cervelo. Se da vuelta el lanzamiento, no entra, queda dividido, se lo lleva Carolina. Finalmente jugaba con María y está con Reggie. Reggie que se va, Reggie que llega, está debajo de la canasta. Aro pasado, qué dentro. Bonito. Y anota la galleguiña. Anota. Punto para el Majestías. Regina Gómez, 4. Eugenia Filgueira, 2. Juega. Lanzamiento de Tatiana. No entra. María Esperanza Delgado que se lo lleva. Juega con Camil. Camil Jardina. Falta. Bueno. Pues nada, no entró ese contragolpe. Qué bonito que me estaba quedando la musiquita. No entró el contragolpe y ahí... Una jugadora del equipo visitante que se ha llevado un golpe en la cara. Bueno, pues tiempo parado. No hacía nada ilegal la defensora, salvo llegar tarde y ponerse delante. Es Laura Martínez, la jugadora que se llevó ese golpe en la cara. Bueno, y ahí está el diálogo entre Sergio Castro y Leocadio Pérez. Lo protesta, y con razón yo creo, porque llega tarde, no estaba plantada la defensora. Y choca cuando va a hacer la bandeja Camil, pero bueno. Nueva posesión en ataque, que la última fue un tiro bastante a la desesperada de triple, la verdad. Pues sí. Laura Martínez jugando para Eugenia Figueira. Buscaba ese balón interior, lo recuperó Maimouna jugando para María Esperanza Delgado, la colombiana. Ahí está la de Bucaramanga jugando para Regina en el goma, es para Maimouna va para adentro. Maimouna anota. 2 puntos para Maimouna Aidara. Descomunal. La pantera de Mali. De sus acciones favoritas, recibir en la cabecera y con esas zancadas irse de su par y acabar en el aro. Eso lo hace muy bien Maimouna. Lanzamiento. Dentro. Anota Tatiana Casal. A recortar diferencia. 6-4. Sale del atolladero ahí María Esperanza Delgado. Subiendo el balón. Se lo deja para Camil Jardina. La norteamericana. La que está más fresca de todas. El lanzamiento de Jardina. Dentro. De 2. Jugadora del Majestías, que sin duda alguna estaba más fresca que el resto. Tocó en última instancia Eugenia Filgueira. Y va a haber cambio. Y entra Joana Ferreira. Sustituye a Laura Martínez. Entra la ex del Majestías. Cuidado. Entra Joana Pereira Ferreira. Jugadora de Oporto. Experiencia en Portugal. En el baloncesto británico y en España. El lanzamiento no entra. Carolina que se queda con el balón. Juega para Reggie. Regina Gómez. Regina que va para adentro. Reggie. Juega para María Esperanza Delgado de 3. No entra. Y el rebote para Maimouna. Ya lleva 2. No consigue anotar. 2 rebotes y 2 puntos. Ferreira. Ahí está Joana, balón interior de Joana, qué buen pase de Joana. Muy bien la puerta atrás. Y bien definido por parte de Eugenia Filgueira. Muy buena puerta atrás, muy bonita y el pase a medida. Muy buena Joana. Joana muy buena. Camil, Reggie, Carolina en el interior de la pintura, busca el lanzamiento muy forzado. El balón que se lo lleva finalmente Joana. Joana Ferreira, sube el balón, la lusa, el lanzamiento de 3, no entra, balón para Maimouna, que ya lleva 3. Marca jugada. María Esperanza Delgado, combina con Regina que va para adentro, la gallega, jugando, lo intentaba con Carolina Mateo, sube Joana abriendo el lanzamiento de Tatiana, dentro, ahora de sí. 3, se pone por delante Maristas. 8-9. Pues la entrada de Joana, que ha sido un chispazo de un correntazo más bien para el ataque de Maristas y para la defensa, que están defendiendo muy bien las últimas posiciones. Ahí lo tenemos. Falta personal de Camil Jardina. Se apoyó en el salto. Bueno, hemos visto a Sara Duarte saludando a
Joana Ferreira, jugadoras, compañeras en el Magic Tía. Sería ya un par de temporadas. El juego del equipo gallego pasa siempre por la organización de Joana. Atención al lanzamiento, hay falta personal. Y dos tiros libres. Falta de Maimona y Gara. Primera falta personal de Maimona y Gara. Va al lanzamiento Andrea Pérez. ¿Qué me cuenta? Su mejor tiradora de la línea. No me das una alegría hoy. Bueno, menos mal que la alegría me la está dando, me la acaba de dar la jugadora, porque lo que eres tú. Un 82% de sus mejores jugadoras, la verdad, Andrea, en todos los sentidos. Rebotes, en puntos. Ahí va el segundo lanzamiento. Este sí entra limpiamente. El balón de Andrea Pérez. Pone ya el balón en juego el Magic Tías. Subiendo el balón el conjunto lanzaroteño. Voy a resbalar ahí. Balón interior, Reggie. Dentro. Qué pase de Carolina Mateo. Le puso el sello. Lo envió. Y llegó a su destino. Anota. 10-10. Joana, balón hacia Laura, el lanzamiento de Laura que no entra. Intentó sacar la falta descaradamente, pero aguantó bien Carolina Mateo. Ella tiene una falta además y habría sido un problema esta segunda tan rápido. Ya sube el balón, Maimona que va para adentro, no, se la deja para Camil, dentro y tiro libre adicional. Porque no sé si la dio de dos o de tres. Lo veremos porque... De dos. La de 2, 12 puntos. Habría tiro libre adicional para Camil Jardina. Es que habría sido su primer triple de la temporada. Y que sea un 3 más 1 habría sido, vamos, espectacular. Pero bueno, 2 más 1 también se agradece, ¿eh? Entra Lucía Galán. Se retira Eugenia Filgueira. Y en el Magic Tías ha entrado Samira Olano. Y se retira María Esperanza Delgado. Ahí va el lanzamiento, ese tiro libre adicional, entra. Sí. Camil, que es una tiradora fiable de la línea con más de un 80% también. Era balón, de esperar. Balón que tiene Tatiana. Joana Ferreira. Joana va para adentro, busca el lanzamiento limpio. No entra, el rebote para Maimona. 4. Tiene un imán, Domingo. No, yo voy a contar hasta 10. Reggie, pues yo creo que se jugó ahí los tiros. Lanzamiento de Samira, yo creo que Reggie ahí se jugó los pasos. No, y sobre todo porque sería la segunda jugada en la que le pasa lo mismo, que remonta en línea de fondo y está buscando el pase y ya las rivales se esperaban que buscara ese pase, ¿no? A punto tuvo Reggie de recuperar. Oh, qué bonito. Qué bien lo hizo Andrea Pérez, pero no tuvo fuerte suerte en el lanzamiento. El rebote que sí lo sigue llevando el conjunto visitante y ahí está. Aidara, que vuelve a recuperar, juega para Camil Jardina, la norteamericana, la jugadora de Connecticut. Samira, no entra, el rebote para Lucía Galán. Había sido un despiste defensivo grave. Sí. Joana, 13-10 en el marcador, Joana jugando con Laura, el lanzamiento adentro de dos, 13-12, juega Majek. Samira que sube el balón. Samira ya en campo contrario. Samira que sigue. Juega para Carolina para Reggie para Maimona. Maimona y Dara. Con problemas. No consigo sacar el balón. Rebote ofensivo. Ya lleva 5. Lanzamiento que tampoco entra. Ya lleva 6. Saca, falta personal. 6. En 7 minutos. Es que el problema es que si ya tuviera el toque. Es mucho pedirlo a una chica de 16 años. Yo si tuviera el toque ya ahí bajo el aro, sería, vamos, otro nivel de jugadora. Me gustó que peleara tanto, es cierto que ya tenía tres rivales, a lo mejor habría alguna compañera en mejor situación de tiro, pero bueno, sacar una falta y cargar así a la dorsal 21, que si te digo, a Laura Cervelo, cargarla de faltas tan rápido, pues siempre viene bien, ¿no? Entró Mara Cortés, abandonó Laura Cervelo, con esa segunda falta personal, lanzamiento de Maimona. Entró, bueno, es el punto negro de la temporada de Maimona y Dara. Venga, sí. Vamos. Tenía un escaso 36%. El otro día 1 de 6, si no recuerdo mal. Bueno, mira. Muy bien. 2 de 2. Muy bien, Maimona.
Juega ya el conjunto visitante. El balón que lo llevaba Mara, lo lleva Mara. Mara para Joana. Joana, balón interior, error defensivo del Majek. Sí. Bien aprovechado por Eugenia Filgueira. Llegó tarde. Canasta fácil. Regi, 15-14. Regina Gómez con el balón. Regi jugó con Samira Olano. Samira para Regina. Regina. Llegó Tatiana Casal para tocar ese balón. Será posesión de nuevo para el Majek Tías. Desde el saque de banda. 11 segundos para buscar una buena situación de tiro. Camil. Camil Jardina. Balón por detrás. Qué bien, Camil. No entra el lanzamiento. Había sido muy bonito, ¿eh? El rebote que se lo había quedado Lucía Galán. Sale ya Joana Ferreira. Ahí está Joana. Va para adentro Joana. No anota. El balón que se lo queda. El pulpo de Mali. Se queda con el balón. Como decía aquel, el carpanto de los rebotes. El balón que se lo quedó. Maima Unaidara, Samira Olano, Samira para Camil, 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 tiene a Samira sola a la derecha, opta por jugar con Rey a la izquierda, ahí estaba Samira, Samira, juégatela Samira, no, para Maima Una, no, entró el lanzamiento muy complicado. De Maima Una, tuvo varias oportunidades para buscar el lanzamiento del Majek Tías, el lanzamiento dentro de Mara Cortés, que sirve para poner por delante de nuevo su equipo, 15-16 en el marcador. Se prepara para entrar María Esperanza Delgado cuando quedan escasos segundos para acabar este primer cuarto. Regina Gómez, Regina para Maybone. ¡Ah, qué pase! Y falta personal favorable al Majek, falta personal de Mara Cortés. Bloqueo a continuación, tenemos ventaja y aquí ir al aro. Bueno, la jugada, estoy detectando ciertos errores a la hora de la transición defensiva. Están corriendo y están encontrando buenas situaciones de tiro. No puede recibir una jugadora rival bajo el aro completamente sola, que tan solo tiene que levantar la bola para anotar. Bueno, Tatiana Casal abandonó la cancha por parte del Majek. Lo ha hecho Carolina, lo ha hecho Regina y lo hizo también Camil Jardina. Entró por parte del equipo local Irán Sudrake, Noelia García, Natalia García. Bueno, 3 de 3, lleva hoy Maimouna. Y también lo hizo María Esperanza Delgado por parte del equipo visitante. Por parte del equipo visitante, no es quien entró en pista, si no me equivoco, Eugenia Figueira, puede ser. La jugadora que entró en pista. Ataca el conjunto gallego, empate a 16 en el marcador. El esférico que lo tiene Mara, Mara para Joana, Joana se pasa el balón por detrás. Joana Ferreira, Joana que busca compañera. La encuentra, el lanzamiento de tres. No tocaron, pico fuera. Recupera Majek Tías. 23 segundos para acabar el cuarto. Sigue el empate a 16 en el marcador. Bueno, por fin una buena defensa posicional. Muchos bloqueos en la pintura. Se juntaban muchas mujeres ahí. Y cuando conseguía buscar un tiro, siempre aparecía una jugadora nuestra, ¿no? Salió bien la defensa. Veamos si esta última posición podemos irnos por delante al segundo cuarto. Natalia García. Natalia se equivoca en la entrega. Le da el balón directamente a Joana. Joana Ferreira. No va a fallar la lusa. Anota. Y se va a acabar el cuarto con esa canasta de Joana Ferreira. 16-18. Vence momentáneamente Maristas de La Coruña a Majek Tías contra la violencia de género. De todo lo que podía pasar en esos 16 segundos, ocurrió la peor situación posible para el Majek. Esto es lo que ocurre cuando no tienes un plan, cuando quedan 16 segundos y no sabes qué vas a jugar, quién tiene que tener la bola, qué tiene que suceder en la pintura. Error grave, muy mal el Majek en los tiros de tres, que creo que no hemos enchufado ninguno y hemos tenido buenas situaciones de tiro, 0 de 3. Es cierto que el otro día apareció la figura de María Esperanza. Pero que María Esperanza no ha tirado hoy. Por eso digo que precisamente debería buscarlo, ¿no? Bueno, tiró uno desde un sí, triple frontal. Cierto. Y tiene que tener confianza y tiene que buscar mejores situaciones de tiro el Majek y aprovecharlas. 0 de 3 cuando el otro día en esa parcela estuvimos bastante bien, pues hombre, un poco de decepción. También es cierto que están tirando las mismas. Me da la sensación de que solo anotan Regina, Camil y Maimuna. Carolina Mateo tiene un gran tiro de media distancia. Acaba muy bien en el aro. Hay que buscar situaciones para todas y no solo intentar ir a jugar a las mismas de siempre, porque al final acaba siendo predecible en ataque.
También Camil se ha notado que tiene energía, ¿eh? Siempre que recibe la bola corre hacia el aro, se para, busca ese tiro en suspensión que tan efectivo es. Veremos si puede tener un buen partido hoy, porque sobre todo hoy la necesita el equipo. Bueno, de hecho es la jugadora que tiene que estar más fresca de todas las que están ahora mismo en pista por parte del Majestia, bueno, en la convocatoria por parte del Majestia, ya que en el último partido no pudo jugar y bueno, para ella estos 4 partidos en 10 días van a ser 2 partidos en 10 días, con lo cual, bueno, va a ser un poco más tranquilo en ese aspecto, pero claro, también se le va a exigir mucho más, ya no solamente por ser un fichaje, por venir... Y por ser la máxima anotadora del equipo. Claro, se le va a exigir mucho más, sin duda alguna, pues por todo esto. Ya están en pista las jugadoras del Majestia, también las jugadoras del Marista de La Coruña. Por cierto, ya sé que la imagen no es quizás la mejor que podamos ofrecer, porque igual se ve demasiado oscuro, pero es lo que tiene que estén las cristaleras del pabellón de Tía justo enfrente. Es curioso, llevamos muchos años reclamando que se pueda hacer algo, que se tape esas cristaleras, que se les ponga una cortina, que se le busque alguna solución, y no se hace nada. Eso sí, cuando vienen los medios de comunicación nacional, enseguida se ponen unas bolsas negras para tapar esos cristales y que puedan emitir perfectamente donde estamos nosotros. Ya ven, a los de casa, pues ni caso. En fin, ataca el conjunto gallego después de ese fallo en el lanzamiento de Maimouna Aidara. Defiende María Esperanza Delgado esa posición de Laura Martínez. Juega con Joana Ferreira. Joana que va para adentro. Joana que busca el pase. No, buscó el lanzamiento. No entró. Iransu lo tocó. Iransu se lo queda. Iransu juega con Samira. La tinerfeña organiza el juego del equipo insular. Ahí está Samira Olano llegando ya a cancha contraria. Samira juega para María Esperanza Delgado. La de Santander juega para Iransu. Iransu Drake. ¿Qué defensa está proponiendo Maristas? Irán su lanzamiento, muy forzado, muy fuerte. No entra. Atención ahora al conjunto gallego que busca la respuesta. Eugenia Filgueira combinaba con Andrea Pérez. Está con el balón, se da la vuelta. Andrea pierde el esférico, lo recuperó Maimouna Aidara. Maimouna, María Esperanza subiendo el balón. Ahí está la colombiana pisando ya campo contrario. María Esperanza jugando para Iransu, zona perimetral, busca Maimouna que va para adentro, Maimouna que gana metros, Maimouna buscó el lanzamiento, sí. Muy forzada y falta personal. Ella dice que no, pero sí toca claramente el brazo de Maimouna cuando se está levantando. Estaba callado intentando ver los ataques de ambos equipos, poco pobres los ataques de ambos equipos, muy forzados, tiros muy forzados. Han entrado en este segundo cuarto defendiendo mejor, defendiendo más duro ambos, no cediendo prácticamente espacio. Y bueno, vamos a ver si por lo menos desde la línea de tiros libres podemos ir sumando poco a poco. Bueno, cambio en el equipo lanzaroteño. Entró Camil Jardina, se retiró Samira Olano. En el equipo visitante abandona la cancha Andrea Pérez y entra Laura Hughes. Va a entrar también minutos. Carolina Mateo. Sí, efectivamente, los primeros minutos de Laura. Efectivamente. Va al lanzamiento Maimouna. Lleva 4 de 4. 5 de 5. Seis puntitos que lleva Maimouna. Se prepara también Regina Gómez, que también va a entrar en pista. Va Maimouna al lanzamiento. Ese no entra, muy fuerte. Recupera el balón de nuevo Maristas. Atención al contragolpe. Lo intentó, Iransu tocó, no fue lo suficiente. Lanzamiento muy forzado. Buena defensa y falta personal. No vale, falta la abajo de Iransu, creo. Buena defensa, pero grandísimo rebote en ataque. Falta personal de Iransu, la primera. Iransu, por cierto, que muy buenos minutos estuvo el otro día. Cierto que hay que destacar que en general el equipo jugó muy bien, pero Iransu, que es una de las jugadoras que tampoco juega una cantidad de minutos que sorprenda, que suele estar en los 10 minutos aproximadamente, lo hizo muy bien, muy activa en defensa y corriendo al contraataque. Bueno, Maimouna y Natalia, que abandonan la pista, entrando Regina y Carolina Mateo. Juega ya el conjunto gallego. El balón que lo tiene Joana para Laura, Joana que va a buscar el lanzamiento, no, se mete para adentro, Joana busca ahora sí el lanzamiento, forzado, no entra, el rebote se lo quedó Camil Jardina, sale bien de la tarascada, Camil jugando para Iransu para Carolina. No se entendieron. No, yo se creo entendió que con Regina. Había tantas situaciones de tiro posible
que acabamos circulando demasiado la bola como para que al final no haya tiro siquiera. Bueno, aprovechamos para saludar a nuestros amigos de México, que también nos están viendo hoy desde México y desde Japón. Saludados, ¿qué tal? Nos están siguiendo desde Japón. Por cierto, ya llevamos varios partidos consecutivos que nos están siguiendo desde Japón, así que... ¡Konnichiwa! Te lo habías preparado, ¿eh? ¡Hombre! ¡Vaya bloqueo! ¡Joana! ¡Va para adentro, Joana! ¡No entró! Tocó Carolina, la última en tocar. Dice el árbitro que fue Laura Hughes. Recupera de nuevo el balón el conjunto insular. Va a poner el balón en marcha. María Esperanza Delgado, la colombiana. Ahí está. Encontró a Camil. Recibe de nuevo María Esperanza Delgado. Sube el balón. María Esperanza lo pierde. Recupera. ¿Quién? Iransu. Iransu para Camil. Camil. Falta personal sobre Camil Jardina. Qué lista estuvo. Se lanzó hacia la defensora sabiendo que iba a sacar la falta. Y ahí está el enfado de Leo por haber perdido el balón a María Esperanza Delgado. Justo cuando está mirando a su compañera para ver si viene el bloqueo o no, se bota el balón en la pierna. Pero bueno, apareció Iransu, ¿no? Para llevarse el balón. Así que todo solucionado. Segunda falta personal de Mara Cortés, la dorsal número 12 de Marista de La Coruña, al lanzamiento Camil Jardina. Ahí va, al lanzamiento la jugadora... italoamericana, no entra el lanzamiento. Registros anotadores bajísimos en el día de hoy para los dos equipos. Camil. El porcentaje es malo sobre todo, ¿eh? Johanna, Camil, que es su mejor jugadora en ataque, 1 de 7, y creo que Maimuna igual, si no me equivoco. Anota Camil Jardina, que se pone con 6 puntos, los mismos que tiene Regina Gómez y Maimuna Aidara. Sí, ya está, y no hay más. Repartidas entre las tres. 6 por 3, 18. Me sale la cuenta. Laura Hughes. Lanzamiento muy fuerte. Recupera de nuevo María Esperanza Delgado. Juega para Reggie. Uy, se le escapó el balón, pero lo aprovechó Camil Jardina. La máxima anotadora del partido. Tú no lo viste, Domingo, pero se la dio completamente buscando el pase. Estaba ensayada. Buena canasta también. Se quita, rozando la falta, Carolina. Yendo al límite. Se la jugó Carolina, efectivamente. María Esperanza juega para Reggie. Circula por toda la zona perimetral. Se la deja para Carolina. Carolina Mateo con el balón. De nuevo para Reggie. Reggie se la juega. Estaba pisando. De dos. Estaba pisando, efectivamente. Sí. Una pena. Una talla menos de zapato, sí. Domingo. 22-20. Joana. Falta clara. Falta de Carolina, la segunda. Para Carolina Mateo. Se lamenta Joana porque sabía que podía sacar el 2-1. Es el motor del equipo. Sin duda. Claro, todas las bolas pasan por ella. Y es lo que te comenté, no sale titular, pero juega muchísimo. Y ya ves que cuando está ahí en cancha, el balón pasa por ella. Va el lanzamiento Joana Ferreira. El primero de la jugadora portuguesa. No entra. Se quedó cortito. 22-20. Vamos con ese segundo lanzamiento para Joana. Joana Ferreira, vamos con ese segundo lanzamiento. Tampoco entra, el rebote se lo queda la propia Joana, lanzamiento de dos. Ahora sí, suspiraba Joana por los fallos cometidos anteriormente. Camil Jardina, falta personal de Mara Cortés, la tercera. Muy lista de nuevo Camil, que ella sabe que, bueno, si saco la canasta, oye, bonita mal, pero se tira contra la defensora completamente para buscar la falta y la vuelve a sacar. Ya lleva tres, Mara Cortés va a entrar... Andrea Pérez sustituyéndola. Andrea Pérez también tiene dos faltas personales. Igualmente, nuevamente vemos como de un tiro libre cogen un rebote el ataque. No debería suceder. Vemos que Regina tiene que ir a cerrarle el rebote a la tiradora. No va. Y el rebote pasa por encima de las dos jugadoras que están para coger el rebote dentro de la pintura. Y ese rebote perfectamente podría haber caído en las manos de Regina, pero se duerme un poquillo los laureles. Hay que repetir el lanzamiento. Bueno, estaba pisando la jugadora del Magé. Menos mal. Otra oportunidad. Perdón, la jugadora del Magé no, la jugadora de Marista. De Marista. Perdón. Camil. Va al lanzamiento. Ahora sí, anota Camil Jardina. 24-22. Gana Magé. 5-50 para llegar al final de este segundo cuarto. Para llegar al final de la primera mitad. Mueve el balón, el cuadro coruñés, Andrea Pérez,
Andrea, cómo le taparon, qué bien tapado por parte de Carolina. Bueno, buena defensa, esa fue una defensa de voleibol, la que acaba de hacer ahora un poco, Reina. Muy buena defensa, creo, si no me equivoco, es que ha sido un poco raro a mis ojos, pero creo que es una zona 2-3 planteada ahora por el Majek y que le está costando un poquito desarticular al marista. Y vamos a la jugada lateral con 5 segundos tan solo. Joana va a recibir, Joana de 3, no entra, el rebote se lo queda a Carolina, vamos a ver si lo domina, ahora sí. Reggie que había recibido María Esperanza Delgado, es la colombiana la que vuelve a recibir. Ahí está la cafetera, subiendo el balón para Regina. Regina no se atrevió, Regina va para adentro. Regina, para Carolina, la vio sola. Le dijo, toma, para ti, que seguro que la marca. Y novedad. 6-22. Novedad, no anota ni Camille, ni Regina, ni Maimuna. Efectivamente. Joana. Juega Andrea, falta personal. Uy, enfado de Andrea, que le acaba de pegar un balonazo a la jugadora rival. Enfado. Bueno, un poco feo. Esto, vamos a ver. Esto a mí me suele mosquear un poco. Ya lo hago una jugadora más o lo hago una jugadora rival. Los deportes estos son de contacto. Es decir, nadie te va a agredir buscándote, pero si hay un balón de por medio, te puedes llevar un golpe. Balón interior hacia Laura Hughes, que no lo recibe. Recupera de nuevo Majek Tía. Bueno, esperemos que haya sido simplemente un lance del partido. Un calentón momentáneo. Sí, esperemos. Ya está. Y que quede la cosa ahí. Como tiene que ser. Si eso, pues, que se apague rápido. Ah. Bueno, perdió el balón ahí el Majek Tía. Hay un 2-1 que le hacen muy bueno, bien. Bueno, pues lo recupera. Iransu. Bueno. Drake. Anota. Bueno, otra anotadora nueva. Esta no la teníamos en la lista. Sí, Iransu, que es muy activa en defensa y ya lo hizo el viernes contra el Archil. Saliendo al contraataque y anotando a placer, no suele perdonar. Lanzamiento de 3. No toca aro ese lanzamiento de Eugenia Filgueira, se viene por la línea de fondo. Va a entrar a pista Laura Cervelo, se retira a Laura Hughes. Por cierto, Iransu Drake es de esas típicas jugadoras que parece que no están, parece que no hace nada, parece que ni juega casi, pero oye... O sea, y tanto que parece que yo he dicho que apenas juega 10 minutos y juega 20, ¿no? Sí, no, por eso, es esa típica jugadora que parece que no está... Pero hace un trabajo incansable. Sí, sobre todo en labor en defensa. Hemos visto cómo ha llegado a puntear perfectamente el tiro. Es muy activa con las manos, siempre buscando el robo. Es muy incómoda. Y vemos una canasta nueva de Regina. Anota Regi. Juega Joana. Y, un buen parcial, ¿eh? 8 arriba del Majek. Uy, error ahí en el marcaje. Vuelve a recibir de nuevo Joana. Joana Ferreira, va para adentro Joana. Falta personal de Camille Jardina. Y tiros libres para la jugadora visitante. Para la jugadora lusa. Vamos con el lanzamiento. Se prepara Sara Duarte para entrar en pista. Se prepara Sara Duarte, que entra en pista sustituyendo a Camille Jardina. Primeros minutos de la ex de Corazonistas. La canterana es que, claro, del Majek. La acabo de ver, Camille lleva 3 faltas ya, ¿eh? Cierto, ¿verdad? ¿En qué momento? Un detallito que no nos habíamos percatado, ¿verdad? Es que... De la última jugada. Se sienta con 10 puntos, seguramente no entre ya hasta la segunda mitad. Anota Joana Ferreira. Camille, con problemas para sacar el balón. Lo manda para arriba. Bueno. Es que segunda vez que ocurre esto. No lo comenté porque Iransu robó el balón, pero cuando hay un 2-1 de alguna compañera tiene que ofrecerse. Tiene que suceder algo en campo contrario que permita recibir a una jugadora, porque si te hacen un 2-1 te lo pone muy complicado. Ya son 2 acciones seguidas en las que pasa lo mismo. A Leo le das ahora una barra de acero y te la dobla. Madre mía, vaya enfado. María Esperanza Delgado jugando para Sara. Falta personal de Joana Ferreira sobre Sara Duarte. Justita, ¿eh? Uf, a mí me hace dudar si hay falta o no, pues yo creo que toca balón, pero bueno. Bueno, Joana no la protesta y creo que estaba justo debajo de la jugada. Sí, por eso digo que... Así que lo habrán visto... Mejor que yo, seguro. Mejor que nosotros. Sara Duarte, al lanzamiento. Ahí va, anota la primera. La primera.
periodista del Majek. La compañera. Sarita, compañera de profesión, sí, señor. Sarita Duarte. ¿Sabías que Sarita Duarte fue, en su época, estudiando en Madrid, jugadora de corazonista, fue también becaria de Lanzarote Deportiva? No, ahora me entero. Aquí pasan los mejores becarios que, sin duda, que hay. Lo firmo. Hombre, ¿qué vas a decir tú, becario? ¡Joana! Ahí está Joana, lanzamiento Joana. Ay. Se quedó corto, pero vaya pase que le metió prácticamente sin querer a Andrea Pérez, que anotó. Una Joana que por lo que he podido ver, le gusta mucho levantarse en suspensión. Tiene sus ventajas, ¿no? Como todo, sus ventajas y sus desavenencias. Que... falta personal de Andrea Pérez, la tercera. Otra más, otra jugada más que se carga, ¿eh? Como venía diciendo, tiene sus ventajas, que es que generas espacio, no, te levantas. ¿A quién le dio una falta? No sé. Ah, no, pues a Tatiana, no. Tatiana Casal. Pensé que se la habían dado a Joana, Tatiana. Sí. Perdona, estaba hablando del lanzamiento de... De Joana, que de se levanta, levantarse su presión tiene esa ventaja de que le ganas espacio con el defensor, pero, claro, si va justito de fuerza, esto puede quedar corto, como lo sucedió ahora. Sí, pero le salió un pase... Sí, sí, no, el pase, oye, eso no se lo quita a nadie, ¿eh? Yo soy Joana y ojalá todos me salgan así, ¿sabes? Una Joana que por cierto, es máxima anotadora y 4 asistencias lleva también. No entró Iransu, el segundo lanzamiento, ahí lucha y el balón que va a ser propiedad del Majek. Sí. 31-26. Esa pelea ahí de Maimuna y Dara con Tatiana. Con todas, con quien sea, ahí va todo. Bueno, ahí va todo. Ahí va todo, increíble, ¿eh? Reggie, no entra. No, Maimuna que lo toca. Uy. El balón que le cae a Tatiana. Se lo deja a Andrea. Sube el balón a Andrea. Andrea con el esférico. Andrea para Tatiana. Tatiana que va a buscar a Joana. Joana para Andrea, Andrea para Joana, lanzamiento de Joana, de tres, no entra, ahí se le escapó a Maimouna Hidara, eso no cuenta como rebote, ¿verdad? Creo que no, ¿eh? No, vale, pues no lo contamos, entonces. Bueno, 14 segundos de nuevo para el Marista. 31-26, va a poner el balón en juego ya el conjunto gallego, ahí lo hace con esa posesión que tiene Joana. Joana para Andrea, lanzamiento de tres de Andrea Pérez. Recorta diferencia 31-29. Regina para Sara. Sara Duarte con el balón. Sara para Regina. Ahí está Regina Gómez. Ahí está la gallega. Juega para Maimouna. No entró el lanzamiento. No está atinada hoy Maimouna Hidara. No, sin duda. Donde mejor estás en los lanzamientos de tiros libres, que no es su fuerte. Sí, hoy es mundo al revés. Efectivamente. Andrea, cambia para Eugenia. Eugenia se va por el interior. Juega de nuevo para Laura. No entró, el rebote se lo lleva Iransu. Iransu Gray sale del atolladero. Pone la directa, pisa cancha contraria. Se la deja para Sara Duarte. Ahí está Sara. Sara para Regina Gómez. Reggie, fondo. ¡Oh! Vaya pase que intentó ahí Reggie. Tocó en el aro. El balón que lo recupera de nuevo Marista. Oh. 31-29. Oh. Se fue de dos. Hizo ¡qué canastón! El ¡qué canastón! ¡Madre mía! Parecía que estaba haciendo esquí. ¿Cuánto es el slalom hizo? Como iba sorteando. Espectacular. Buen tiempo muerto pedido por Leo. Imagino pedido por Leo. Sí. Sí, ¿no? Sí. Necesario además porque era un parcial de 15-8 en el cuarto y de repente te mete un triple y una canasta prácticamente seguido sin generar buenas situaciones en ataque, que es lo más preocupante. También preocupa Maimouna en ataque, no está teniendo el día de cara al aro, no está teniendo esa suerte o ese último toque en el aro para que acabe entrando. Y el Marista que ha metido el triple y a raíz de ahí ha dado energía al equipo, como para que acabamos de ver la jugada que acabamos de ver de lado a lado de la cancha sorteando rivales. 31-31. Ya saben que este partido llega a todos ustedes por gentileza de Canarias Smart. Conexiones wifi en cualquier punto de la galaxia. Los mejores, sin duda alguna, en internet móvil. Para que usted pueda estar siempre comunicado. Porque si usted necesita internet para trabajar,
Pues los mejores que puede contar es con Canarias Smart. Le ponen una conexión a internet inalámbrica en cualquier lugar que le haga falta. Que usted viene de vacaciones a Canarias y por la razón que sea necesita internet. Internet para viajeros, también con Canarias Smart. Internet en zonas rurales, el internet móvil, el internet que se lleva, el internet que no se ve y el internet con el que vuelas. CanariasSmart.es. Bueno, Domingo, jugadoras a pista. Domingo, me preocupa un poquito el tiro de tres, ¿eh? Ellas, es cierto que han tirado... Hoy negados, ¿eh? Hoy es cierto que ellas tiran el doble que nosotros, pero es que ellas... Claro, cuanto más tira, más probabilidad de que te entre una al menos, ¿no? Sí. 0 de 4 para el Majek, 2 de 8 para el Marista. 0 de 4, 2 de 8. Bueno. Han tirado el doble que nosotros, pero han metido por lo menos dos. Nosotros... Nada, y lo importante es que pese a tener ese mal porcentaje, estamos ahí, ¿no? 31 iguales y íbamos ganando el cuarto, ¿no? Por esta última raya está igualado, pero íbamos ganando el cuarto. Ahí está María Esperanza Delgado jugando para Iransu. A punto tuvo de escaparse de ese balón. Iransu que lo detuvo. Iransu que juega para Sara Duarte. Sara, zona perimetral. Sara para Regina. Regina Gómez. Regina para María Esperanza Delgado. No se atrevió Regina. ¿Se atreverá María Esperanza? Sí, se atreve. No entra. Maimouna que coge el balón, coge el rebote, tira. No entra. Pierde ahí la posibilidad de hacerse con el esférico. Lo ganó Laura Curbelo. Perdón, Sur Cervelo. Juega ya con Joana. A punto de cometer paso. Andrea, hacia adentro. No entra. Balón para Maimouna. Juega con Iransu. Iransu para Sara Duarte. Rubén, ¿cuántos rebotes lleva Maimouna? Que yo perdí la cuenta. ¿8? Maimouna lleva 8, exactamente. Bueno, ya falta la mitad para el doble-doble. Atención al contragolpe. Joana, se quedó parada. Joana, lanzamiento a media distancia adentro. Y se acaba el tiempo con esa canasta de Joana Ferreira. Bueno, pues 31-30. Pues me quedo con la misma sensación que el primer cuarto, de una jugada en ataque que oye, podríamos haber sacado alguna situación buena de tiro, una pérdida y acaba una canasta fácil para el equipo rival. Me preocupa que el Majek en la parte final de los cuartos tenga estos problemas para anotar. Me preocupa que el triple que tengamos que tirar sea de 7 metros. Es cierto que el otro día estuvo muy acertada María Esperanza, pero claro, eran buenas situaciones de tiro, eran decisiones buenas. Y este triple, hombre, de 7 metros meterlo, hombre, si eres Stephen Curry te lo compro, pero nos queda un poquito lejos, don Stephen. Bueno, pues 31-33 al descanso, victoria parcial para Maristas de La Coruña. Habrá que seguir peleando y habrá que remontar en la segunda parte. Nosotros que vamos a aprovechar para hacer una ligera pausa. Y ya saben, a la vuelta estaremos otra vez con todos ustedes. Desde el pabellón municipal de Tías, jornada 21, Majek Tías contra la violencia de género, Maristas de La Coruña. ¡Hasta ahora!
¿Te imaginas un lugar en medio del mar donde brilla el sol todo el año? Donde el rumor de las olas te recibe cada mañana. Un lugar en el que disfrutar de las playas, de su sol eterno, meter los pies en el agua, jugar con los chinillos en la marea o disfrutar de los peces que te dan la bienvenida al entrar en el mar. Imagínate meter la cabeza en sus aguas y descender a sus fondos para descubrir todos sus secretos. Bucear entre barcos hundidos, cuevas y beriles y descubrir toda la fauna marina del Atlántico. O simplemente quedarte en la superficie y aprovechar el impulso del viento para navegar por su litoral. O emplear tu propia fuerza y equilibrio para caminar sobre sus aguas. O si lo prefieres, divertirte cabalgando a toda velocidad por encima de las olas. O ir más lejos de la costa para vivir emociones fuertes, capturando a los gigantes del mar. Y esperar el crepúsculo para ver cómo el sol hace brillar el mar cada atardecer. Un lugar donde practicar deporte todo el año. Donde la bicicleta no solo está para ir por sus paseos y carreteras, sino para disfrutarla en acantilados junto al mar. Donde sus paseos y parques están pensados para jugar y hacer deporte al aire libre, en un entorno único y familiar. Donde disfrutar con tus hijos o correr con tus amigos por avenidas de kilómetros junto al mar y las playas. Donde poder jugar unos hoyos a cualquier hora del día, en cualquier día del año, sin preocuparte por el tiempo. Un lugar tan preparado para el deporte que los mejores atletas del mundo vienen hasta aquí para competir todos los años. O si lo prefieres, puedes pasar una jornada divertida descubriendo con tu familia el mundo animal. Muchas personas que visitan este entorno natural recorren senderos junto al mar, por barrancos de lava de origen milenario. Y también descubren su cultura recorriendo iglesias y ermitas construidas hace siglos. Algunos suben a la cima de sus montañas y caminan por los bordes de volcanes milenarios que, aunque ya extintos, siguen conservando toda su belleza. Y desde estas atalayas naturales cerca de las nubes se quedan maravillados con lo que ven sus ojos. Otros prefieren visitar sus exposiciones para ver las obras de artistas internacionales. Aquí, las fiestas se viven con júbilo y alegría durante todo el año. La gente de diferentes países y culturas se divierte día y noche con espectáculos pensados para grandes y chicos. Da igual la edad que tenga y el tipo de fiesta que les guste. Hay un sinfín de eventos para elegir y la diversidad forma parte de todos ellos. En este lugar los agricultores miman la tierra cada día durante todo el año para obtener de ella los mejores productos. Y los pescadores se levantan de madrugada para faenar muy cerquita de sus costas para que tengamos el pescado más fresco del mundo, para que podamos disfrutar de una buena mesa con productos locales de excelente calidad y donde la gastronomía es tan rica y variada que es como si pudieras comer en cualquier país del planeta. También podrás ir de tiendas en compañía y estar a la última moda con las novedades de cada temporada. Aquí podrás descansar en alojamientos de primerísima calidad, en los que se cuida hasta el último detalle. Y verás los mejores atardeceres y cielos llenos de estrellas que te puedas imaginar. Un lugar donde te sentirás como en casa desde el primer día. Ese lugar existe, está muy cerca de tu casa y se llama Puerto del Carmen. Vente a vernos. Te esperamos.
Suena la sirena, jugadoras a pista para vivir la segunda parte de este encuentro entre el Majestías contra la violencia de género y el Marista de La Coruña. 31-33 el marcador a la finalización de los primeros 20 minutos de partido, donde el conjunto gallego se fue al final del primer cuarto con una victoria momentánea de 2 puntos, y al final del segundo, final del, en este caso de la primera parte, pues igual, esa victoria momentánea de 2 puntos. Rubén, ¿qué? Bueno, ¿de cara a la segunda parte qué? De cara a la segunda parte, ¿qué mejoramos? A ver, no estamos mal, estamos muy igualados en porcentaje. Sí es cierto que hay que mejorar el tiro de 3. Vamos, el factor clave que diría yo para la segunda parte va a ser intentar enchufar alguna de 3. Estamos bien, estamos forzando muchos tiros libres, estamos yendo más a la línea de tiros libres que ellas, entonces eso es positivo, hay que recalcarlo, que gracias a ello nos mantenemos en el encuentro, pero sí es cierto que intentar desde la línea de 3 tener más suerte, ¿no? Eugenia Filgueira va para adentro, busca el lanzamiento a media distancia, corto. Se queda corto, el balón se lo lleva Regina Gómez, juega ya para María Esperanza Delgado, sube el balón a la de Bucaramanga, Camila, a punto tuvo de caerse en el balón, también a María Esperanza, juega otra vez Camil, ojo Camil que tiene 3 faltas personales, también hay una jugadora del equipo rival, Marta Cortés, Regina, se fue bien Regina, falta. Y falta personal. Muy bien, Regina. De Eugenia Filgueira, la primera. Que por primera vez remonta a línea de fondo y busca el tiro, no un pase. Está bien. Bueno, primera vez no, es una exageración, pero... Sí. Pero que últimamente estaba forzando demasiado esos pases de la línea de fondo. Complicado. Ahí como diría Néstor Morales, te has tirado un triple. Sí, la verdad que sí. Ojalá pueda tirarme uno, ¿verdad? Luego tengo ganas de echarme un partidillo. Anota el primer lanzamiento, Regina Gómez, 32-33. Va al segundo lanzamiento la gallega. Por cierto, luego tengo que mandar el saludo. Un saludito tengo que mandar luego. Ahí está Reggie. ¡No entra! Se quedó llorando. El balón en el aro. No entró. Ataca el cuadro gallego. Jugando Laura. Tatiana, lanzamiento de 2. Se quedó corto. El balón que le cae a Camil. Camil Jardina que pone la directa, Camil que se para, Camil que lo va a guardar, Camil que busca compañera, encuentra a Maimouna para María Esperanza Delgado, la colombiana buscando a Reggie que va para adentro, Reggie pone la directa, Reggie busca el pase para Maimouna y falta en ataque de Maimouna y Dara. Segunda de Maimouna, la estaba esperando, ¿eh? Sí, fue clarísima, fue muy clara, estaba la jugadora del equipo gallego esperándola. Bueno, segunda de Maimouna y Dara. 32-33. Ataca Maristas. Tiene el balón Laura. Laura para Tatiana. Tatiana va para adentro. Encontró bien el camino. Estaba abierto. Pasó sin tocar. Anotó. María Esperanza. Juega para Aidara. Maimouna subiendo el balón, la de Mali, juega para Camil. Camil Jardina, uy, qué bien lo hizo Camil, anota media distancia. Qué lista. Amagó el pase a Carolina Mateo, entró en el engaño la jugadora gallega, anotó Camil Jardina, sube el balón Eugenia. Se queda medias ese balón, finalmente Laura lo controla. Laura que recibe, Laura que tira, Laura no entra. Carolina. ¿Cómo yo con todo, Maimouna? El balón este no te lo llevas tú, ¿eh? Y lo palmeas. Camil Jardina se paró justo antes de que cayera en el engaño de la falta. Regina para María Esperanza Delgado, la colombiana, no entra. María Esperanza de nuevo con el balón. Falta personal. Creo que de Eugenia Filgueira. Muy bueno el pase segunda. De Regina a la pintura. Una pena que no quiero... No. Falta de Andrea. De Andrea Pérez, la tercera. La tercera, y recordar que Andrea Pérez precisamente es de las jugadoras que más destacan en el equipo rival. La jugadora que más puntos aporta, que mejores porcentajes tiene y sobre todo que más valoración consigue de media. Bueno, anota el primer lanzamiento María Esperanza Delgado. Levanta el dedo para dedicárselo a su padrino. Primer punto conseguido para María Esperanza Delgado en el día de hoy. Venía a anotar 20 el viernes, ¿eh? Vamos con el segundo lanzamiento.
de la jugadora de Santander. Anota también. Dos puntitos. 36-35. Ataca Maristas. Aprovechamos para saludar también a los que nos están siguiendo desde Argentina. Están siguiendo también el partido. Qué bien, buena defensa. Argentina, atención al contragolpe. Ahí va Reggie Maimouna. Falta personal. Cuarta. Bueno, cuarta, a ver, no. Perdón, perdón. ¿Quién se la dan? De Eugenia, Eugenia. Qué confundo, el 14 con el 44 de la camiseta. A nuestro favor voy a decir que es que a veces son complicadas, ¿eh? Sí, diferenciar un poco los números en estas camisas. Que para aquellos que les guste que sigan el baloncesto de NBA, me recuerda un poco a las de Washington. Pero bueno. Dicho esto, Maimouna lleva creo que 10 rebotes ya. Sí. Vale, pues ya le falta más que el 4. Falta los puntitos. Falta los puntitos que hoy no está teniendo suerte de cara al aro. Va Maimouna al lanzamiento. La Junior cedida por el Clarino. Ahí está el primer lanzamiento de Maimouna. No entra. Vamos con el segundo lanzamiento de Maimouna y Dara. Maimouna adentro, anotó para poner el 37-35. Gana Majek. Dos abajo, Maristas. Joana para Eugenia, pierde el balón. Lo recupera de nuevo el equipo lanzaroteño. Lanzamiento de María Esperanza Delgado. Falta personal de Joana, que no se la explica. Busca solución. Dice el árbitro que sí, que hubo falta personal de la jugadora lusa. Y dos tiros para María Esperanza Delgado. Dos tiros para la colombiana. Anota el primer lanzamiento, María Esperanza Delgado, tercer punto para la jugadora cafetera en el día de hoy. Anota el cuarto, cuatro. La Internacional por Colombia. Bueno, ya que no está teniendo suerte de cara a canasta en acciones, ¿no? Propiamente dichas, pues por lo menos desde la línea está impecable. Bueno, estaba Joana todavía protestando la jugada anterior. Estaba Joana todavía protestando esa falta que le habían señalado al colegiado Alberto Gamero. Bueno, miraba extrañada, atención al lanzamiento de tres de Joana. Se sale dentro. Anotar. Sale con el balón Regina Gómez. Reggie, María Esperanza Delgado. A punto tuvo de perder. Lo perdió. Antideportiva de... ¿Antideportiva de quién? Vamos a ver, creo que se... A ver. De la 22 nuestra. Falta antideportiva de María Esperanza Delgado. Bueno. Bueno, pues. Bastante cuestionable. No lo tengo tan claro. La había virlado bien la bola. Emite falta. Bueno, vale, no digo que no. Sí, no, yo creo que falta así porque pero tanto como en un balón dividido que ninguna tiene el control del mismo. María va por el balón, que el balón no va a hacer falta, adrede. Claro, claro. Por eso digo, que pite la falta. Vale, efectivamente, falta antideportiva, no sé. Sí. Además, un balón que no pertenece a nadie, es un balón que lo están peleando, no sé, no lo tengo tan claro como lo tiene el colegiado. Bueno. 39-36, vamos a meternos en el partido y a dejar a un lado las decisiones arbitrales que no van a ningún sitio porque están decididas están y así se queda. Joana Ferreira buscó el lanzamiento, no entra. María Esperanza Delgado se hace con el balón. Juega para Regina Gómez. Regina que va para arriba, Regina pone la directa. Regina juega para Camil de tres. No entra. No llega el primero, Se le resiste el primer triple a Camil Jardina en la isla de Lanzarote. Tatiana, va para adentro Tatiana, se da la vuelta. Juega para Mara. Mara va a jugar Mara, no entra. El rebote lo sigue llevando el conjunto gallego. Tampoco no entra entrar, y rebote para Maimouna y Dara, que va para arriba, pone la directa, la jugadora de Mali, juega para Camil Jardina, Camil llega hasta el fondo, busca el lanzamiento, Camil dentro. Ahora remanguilla un poco. Poco raro el lanzamiento, pero entró, esos también valen, 41-36,
5.45 para llegar al final de este tercer cuarto. A punto estuvo de robar ese balón Regina Gómez, dio en el pie del colegiado. Buena defensa. Lo roba Maimouna. Maimouna, ahí está el contragolpe. Camil, la encerraron bien a Camil Jardina y le pone pausa. Camil para Reggie. Muy buena ayuda de Joana llegando hacia atrás. Reggie, media distancia. Qué bonito. ¡Qué bueno! ¡Ay, madre mía! ¡Qué bonito! La que ha liado la hija de Paquita. ¡Madre mía! Paquita, un saludo, que sé que nos estás viendo, sé que nos ves todos los partidos de la niña. Y vaya pase, se acaba de sacar Regina Gómez, espectacular. Y canasta para el Majek. Parcial de 12-3 en este cuarto, si no me equivoco, que creo que no. Y nada, espectacular el Majek, está defendiendo muy bien, pero muy bien. Las situaciones de tiro no están siendo nada sencillas para el Marista. Muy bien Carolina Mateo, cómo se movía en defensa para no permitir el lanzamiento de su rival. Y muy bien Regina, que finta el tiro y encuentra a Carolina Mateo, que solo tiene que dejarla a placer en el aro. Una Regina que lleva 6 asistencias ya en este partido y 11 puntos. Bueno, por cosas como estas, por las que uno sabe... voy a ser malo, por la que uno sabe que eres de ciencia, que no eres de ciencia, sino de letra. ¿Por qué? ¿Qué pasó? 12-3. ¿Dije 14? Bueno, me viene arriba. Me viene arriba, lo vi en la aplicación, pensé que no se había actualizado, La verdad, ¿todo se ha dicho? Sí, no. La culpa de los demás. Siempre, absolutamente siempre. Bueno, el tiempo muerto solicitado por Jorge Carreira, por el técnico del equipo gallego. 43-36. Vence de 7. El Majek Díaz contra la violencia de género va a poner el balón en juego. El cuadro gallego por mediación de Andrea Pérez. Andrea, yo antes le contabilicé una falta personal. Tres faltas personales, efectivamente. Sí, lleva tres. Sí. Me había equivocado con el dorsal número 14. Maimouna, ahí está, el pulpo de Mali que se hizo con ese balón. Camil Jardina, Camil, no, falta personal sobre la norteamericana, dos tiros libres. La falta personal de Laura Martínez, la primera. Una pena porque estaba ahí por ahí, andaba Andrea. También, habría sido la cuarta. Un saludo también para Mohamed, que nos está viendo desde China. Ves que hay algunos que ya los tengo localizados. Yo veo aquí banderitas nada más, de por dónde se conectan, y hay algunos que ya los tengo localizados. Yo sé que Antonio no falta. Está Antonio siempre de Portugal, aunque no juegue su hija, él sigue siendo fiel al Majek, sigue viendo los partidos. Después Mohamed desde China, que también ese es otro de los fijos. De Argentina, creo que era Matías, de Argentina. Atención al lanzamiento de Joana. ¡Madre mía, vaya triple! ¿Cómo lo celebra? De Joana Ferreira, tiradora portuguesa. Gran canasta, la conseguida, 45-39. Ataca Reggie, dentro. ¡Bogavante de oro! Regina Gómez. Dos puntos más para el Majek. 47-39. Bueno. Pues se abre la caja de los puntos. Ahora fue Laura Cervelo. Ataca María Esperanza Delgado. La colombiana busca el ataque. Juega para Maimouna. Maimouna para Camil. De dos Camil. No entra. El rebote para Maimouna. Lo peleó. Madre mía, Maimouna contra tres jugadoras. Y balón para Majek. Y balón para Maimouna. No, es espectacular cómo entre todas las manos rivales aparecen las de ella. El pulpo de Mali. ¡Madre mía! Va a poner el balón en juego el conjunto lanzaroteño. Será María Esperanza Delgado la encargada de poner el balón en juego. 47-41. Reggie, Carolina se da la vuelta. Lanzamiento, anota. Carolina, trátame bien. 49-41. Gana Majek Díaz de 8. Juega el conjunto gallego, tocó Carolina, se pierde por la línea lateral en ese balón que iba hacia Laura Cervelo. Recupera de nuevo Maristas de la Coruña, el balón para Joana Ferreira.
Ahí va la portuguesa a poner el balón en juego. Ante ella la internacional colombiana María Esperanza Delgado. Recibe el balón Andrea Pérez. Andrea que va para adentro. Andrea que encuentra el hueco. Andrea que busca el tiro. Andrea que anota. ¿Cómo se encontró el hueco ahí? Y lo aprovechó. Reggi sube el balón. Reggi llega hasta el fondo. Para, juega para Carolina. Carolina con dos jugadoras. Que viene el reverso de Carolina. La taparon bien. Carolina, aro pasado. De... ¡Oh! ¡Madre mía! La que acaba de inventar Copperfield. La que acaba de sacar Carolina Mateo. Espectacular la que acaba de liar. Y buena, ganaste y tiro libre. Una jugada que se le complicaba porque llegaba la ayuda de Joana perfectamente. Como bien decías, buen reverso. Y sigo por línea a fondo. El paso se le quedó corto. Así que se había quedado medio atascada. Y en vez de buscar un pase, que era la opción más lógica, saca ese tiro a la remanguilla y entra y además saca un tiro adicional. Falta personal de Laura Cervelo, que es la tercera. Vamos a ver con el lanzamiento de Carolina Mateo. No. Uy, entra. El rebote se lo queda. Se salió dentro. Sí, se lo quedó el equipo visitante. Joana intenta ganar metros. Atención a ese pase de Joana para Eugenia. El lanzamiento de Eugenia adentro. Muy bien. Entró bien Eugenia Filgueira. Camil. María Esperanza Delgado. La colombiana busca a Regina Gómez. Reggi. Camil. Carolina. Dentro. Otro. Vale, la canasta, tiro libre adicional. Bueno, Carolina hay que aprovechar que es más rápida que su par. Vale. Y los dos y la falta personal en este caso para Laura Hughes. Bueno, como iba comentando, aprovecha que sabe que es más rápida que su par y con ese primer paso le saca ventaja y bueno, logra sacar la canasta y en esta ocasión si materializa ese tiro. Anota Carolina Mateo, 54-45. Vuelve a jugar Marista. De 9, gana Majek Tías contra la violencia de género. Joana, media distancia, el lanzamiento de Joana se quedó corto. Le dio en última instancia Laura Hughes. Recupera de nuevo el balón el conjunto insular. Se estaba quejando Leo a Alberto Gamero, no sé exactamente de qué acción, pero bueno. Carolina. Maimouna, falta en ataque de Maimouna que se tira al suelo. Se tira al suelo Maimouna y Dara como diciendo, madre mía, la que me acaban de pitar. Vuelve. Entra Iransu. Vuelve a caer en la trampa, ¿no? La verdad. Claro, esto se le da muy bien hacerlo, el recibir desde fuera y penetrar al aro. Lo que pasa es que si tu defensora ya sabe que vas a hacer eso, pues te espera y da ese pasito de más para forzar la falta en ataque. Tiene que ser más lista ahí Maimouna. Que a ver, tampoco le podemos exigir aquí todo, ¿no? Que recordemos que es súper joven. 16 años. 16 años, o sea, no... Pero tiene que ir ya aprendiendo en esas cosas, que precisamente lo que mejor ella sabe hacer, su defensora probablemente sepa que lo va a hacer. Buena mano, Iransu. Andrea, que perdió ese balón, lo recuperó Iransu. Camil, le dio en el pie a Joana, no lo vio así el árbitro. ¡Madre mía! Joana, va a buscar el lanzamiento. Buah, es muy buena, ¿eh? Es muy buena, Joana. Le podrá entrar el tiro o no, pero cómo se genera, cómo crea espacio, es increíble. Cómo crea espacio para ella. Reggi, hoy. No la entendió ahí Carolina. Amagó Reggi el lanzamiento. Todos creímos que iba a tirar, pero finalmente buscó el pase. Hay cambio en el equipo gallego. Tatiana Casal que entra en pista, Lucía Galán que sale. Va a poner el balón en juego. ¿A qué está esperando el árbitro? Si el cambio está hecho. Bueno. Juega ya Marista. Joana con el balón. Joana, media distancia. Lanzamiento de Joana. Se pasea. Carolina, ¿qué se hace con el balón? Estamos, se la deja para María Esperanza Delgado. Estamos teniendo la suerte de que no le están entrando estos tiros a Joana porque son completamente liberados, como he dicho. Se genera muy bien el espacio. Y bueno. Buena decisión de Joana. Se genera muy bien el espacio y estamos teniendo la suerte de que estos tiros completamente liberados no le están entrando. Dicho lo cual,
buena defensa de Johanna y dos puntos para ella. Efectivamente, le robó el balón ahí a María Esperanza Delgado y anotó Johanna Ferreira para volver otra vez a acercar al Marista de La Coruña. 54-49 el marcador aquí en el pabellón municipal de Tías. Nos queda 1:04 para llegar al final de este tercer cuarto tiempo muerto solicitado por el Majec Tías contra la violencia de género. Bueno, parecía que la cosita iba más o menos a encaminarse y que podía estar un poquito más tranquila, pero otra vez a sufrir. Otra vez a sufrir y que estamos por delante con un buen parcial en este cuarto sin anotar ningún triple todavía. Estamos defendiendo muy bien, si es cierto que estas últimas acciones está atacando bien el Marista, pero por lo general hemos transicionado una de zona 2-3 a una defensa individual de nuevo y está funcionando, sigue funcionando. No quiere decir que estamos defendiendo bien y buscando buenas situaciones de tiro. No estamos anotando de tres, no nos están entrando los tiros, pues bueno, pues si encontramos buenas situaciones de tiro para canastas fáciles, pues bienvenido es, ¿no? Dicho lo cual, máximo anotadora Camille. Efectivamente, con Camille. Con 16 puntos y es que es una característica de ella, que no va anotando como una hormiguita poco a poco y no te enteras y ya está como máxima anotadora del equipo cuando posiblemente esté destacando más la figura de Regina, que está siendo más protagonista en todas las acciones porque lleva el peso del balón, pero que Camille, sin comerlo ni beberlo, pues máxima anotadora de Majec. Y del equipo visitante es Johanna Ferreira, la máxima anotadora con 15 puntos, la exjugadora del Majec Tía, como decíamos, con 15 puntos. Johanna Ferreira, jugadora de Oporto. Falta personal precisamente de Johanna, la tercera para la Lusa, en esa pelea por hacerse con ese balón de María Esperanza Delgado y lanzamiento, dos tiros libres. Sí, se cargó de faltas este cuarto el Marista. Y una María que lleva 4 de 4. Va a entrar Natalia García. Se retira de la pista Carolina Mateo. Gran cuarto el de ella, ¿eh? Si no me equivoco, 9 puntos en este cuarto. Sí, bueno. ¿Puede ser? ¿Cómo? Los 9 puntos de Carolina en este cuarto, si no... Ahí ya no... Creo que sí. Ahí ya no llego. Sí, te sé decir que los 5 de María Esperanza Salgado son en este cuarto y los 5 son desde tiros libres. Sí, sí, señor. Hoy no está acertada... No, no está teniendo el día. Pero sí, es verdad que, bueno... Que viene de hacer 20 puntos. Está salvando la papeleta desde los tiros libres. Ataca Maristas. 56-49, último minuto. Laura Hughes, balón interior hacia Johanna. No hubo entendimiento. El balón que se perdió por la línea de fondo. Y recupera de nuevo Majec Tías. Será María Esperanza Delgado la que ponga el balón en juego. Sube el balón la de Bucaramanga. Regina Gómez. Regi. Natalia. María Esperanza. Regi, se la va a jugar, no, amaga. Iransu. Regi, lanzamiento de Regi, dentro. Canasta de Regina Gómez. Tiene un tubo al aro hoy, ¿eh? 58-49. Está muy acertada hoy Regi. Ya es la máxima anotadora, por cierto, del equipo local y del partido. El lanzamiento de Johanna, de 3, no entra. Regi que se queda con el balón, pone la directa a Regina. Regina, Regina que se equivocó. Pide perdón, Regina. Pensó que le acompañaba a María Esperanza Delgado en el contragolpe. Bien, Iransu. Aquí Iransu siempre aparece, ¿eh? Siempre aparece para meter la mano. Es lo que decíamos, parece que no está. Pero madre mía, el trabajo sucio que hace, ¿eh? Se nota muchísimo. Sí. Cuando te fijas, me refiero. No, sí. Es una jugadora que parece que no está, pero hace un trabajo brutal a lo largo del partido, ¿eh? Juega el conjunto visitante, el lanzamiento. Bueno, pues otra canasta que entra prácticamente sobre la bocina para el cuadro visitante, en este caso para Eugenia Filgueira. Y precisamente delante de Iransu, que la había defendido muy bien, o sea que el tiro es bastante meritorio. 58-51. 27 puntos este cuarto el Magic. Madre mía. 27. Pues, bueno, primer cuarto que gana el Magic Tía. Sí, el resto ha estado bastante apretado, 16-18 se lo llevó primero en Marista. El segundo, 15 iguales. Y en este, bueno, ha roto el marcador. Precisamente, tú sabes que lo suelo decir, que el tercer cuarto suele ser importante si en un partido, y más en un partido igualado, porque puedes terminar de romper el marcador. Por suerte, el Marista anotó ahora sobre la bocina y la diferencia no es tan grave como podría haber sido, ¿no?
7 de diferencia a favor del Magic Díaz contra la violencia de género, pero aquí esto, baloncesto, nunca nos cansaremos de decirlo, que puede pasar cualquier cosa. De todo. Que de hecho va a pasar cualquier cosa, porque siempre pasan cosas en el mundo del básquet. Y que, bueno, pues habrá que seguir trabajando, batallando, sufriendo hasta el último momento. Con un Magic Díaz que, como decíamos, ganó el pasado viernes. Juega hoy contra Maristas. La semana que viene tiene dos partidos más. Uno el viernes, también aquí en el pabellón municipal de Tía, donde también se lo llevaremos a todos ustedes a través del canal de la FEF. Y el domingo vuelve a jugar, en este caso ya como visitante, así que en ese ya no vamos a estar. Te doy libre para, bueno, para ese partido, Rubén. Bueno, bueno. Y bueno, aparte de eso, fin de semana también cargado de deporte, el próximo desde la isla de Lanzarote. Y concretamente para Lanzarote Deportiva, donde vamos también a llevarles partidos de balonmano, tanto el jueves, bueno, solo el jueves, porque el sábado no podemos, el jueves sí. Estaremos también con todos ustedes para llevarles ese partido. En lo que se puede estamos. Sí, el jueves no, el sábado no podemos, porque el partido es por Teledeporte. Y ahí ya, donde, ahí ya tiene más presupuesto que nosotros y tampoco es cuestión de... A ver, yo les podría hacer el feo, ¿no? Pero tampoco quiero, ¿sabes? No hay necesidad. No hay necesidad tampoco de que se sientan mal los chicos de Teledeporte. Bueno, 58-51. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en este último cuarto. Juega Maristas, el balón que lo sube Lucía. Lucía combinaba, Joana que recibe. Joana con el balón, zona perimetral de Joana. Con María Esperanza Delgado, Joana que va para adentro, Joana que encuentra el huequito, Joana que busca el lanzamiento, Joana que anota, dos puntos más para Joana, ya Joana son 17, que lo hace todo, ¿eh? 53 para su equipo, María Esperanza Delgado. Falta el triple de la cafetera. Camil Jardina, Camil, María Esperanza Delgado. No, ay, qué pena. Habría sido, vamos. Lo vi dentro, poético. Pero no entró. Maristas. Un rebote. Balón buena atrás. Mano. Recupera María Esperanza Delgado con Joana Ferreira. María Esperanza Delgado. Tira, anota. La que falló antes la recupera ahora. 60-53. Gana de 7 Magen. Ataca Maristas por mediación de Eugenia. Eugenia va para adentro, encuentra hueco, deja balón, el lanzamiento a media distancia dentro de Laura Cervelo. Ataca ahora el conjunto lanzaroteño por mediación de Regina para Carolina para Regina, Carolina Mateo, se quedó corto. Lo recupera de nuevo el conjunto gallego. Ataca ahora por mediación de Andrea Rodríguez. Juega para ese lanzamiento de Eugenia. No entra. Balón para Natalia. Natalia para María Esperanza. Esta con Regina. Regina Gómez con el balón. Regina con el esférico. Regina que se la piensa. Regina que juega para Carolina. Carolina para María Esperanza. María Esperanza Delgado para Camil. Camil Jardina. Camil que va para adentro. Pierde el balón Camil. Recupera de nuevo el Magic Díaz. La última en tocarla fue Lucía Galán. Pisó línea. Recupera Magic. 5 segundos que restan en el reloj de posesión. Está haciendo bien el Magic en circular la bola. Estamos por delante. Último cuarto. No hay necesidad de correr. Salvo cuando sea estrictamente necesario. Y cuando tenemos tiro hay que tirar. Ahí Camil tenía tiro, Regina tuvo tiro, ninguna buscó el lanzamiento. Carolina tuvo tiro, falló Carolina y lucha ahí. Maimón se llevó ese balón. Y balón para Magic también. Tatiana, y balón para Magic. Recupera de nuevo el equipo lanzaroteño. Sigue ese marcador de 5, 60-55, 7-58 para llegar al final del choque. El balón que lo va a poner en juego María Esperanza Delgado. Tocó Joana Ferreira. Recupera de nuevo el balón el conjunto insular. Otra vez María Esperanza Delgado será la encargada de poner el balón en juego. En este caso desde la zona lateral. Ahí está la colombiana. María Esperanza para Camil. Camil Jardina. Camil de tres. No entra el rebote. Lo peleó Carolina. Rebotazo. Se lo llevó Carolina. Recupera de nuevo el cuadro visitante, recupera Maristas. Joana va a ser la encargada de subir ese balón.
Joana jugando a la derecha, donde recibía Andrea. Joana, lanzamiento de Joana, dentro de 3, 60-58. Se mete Maristas en el partido. 2 puntos de diferencia. Más apretado que la faja de la Bruja Lola. El balón que lo tiene de nuevo Majek. Maimouna. Maimouna. Para Carolina. Carolina. No encuentra hueco. Ahí está María Esperanza Delgado. No entra. El balón para Carolina. Siguen jugando. Sigan jugando. Ay, se le escapó a Carolina. Recupera de nuevo Maristas. Una pena que no nos están entrando estos triples, ¿eh? 60-58. 2. Joana. Joana Ferreira. Falta en ataque. Clara. Falta de Laura Cervelo. La cuarta para la jugadora del equipo gallego. Y estamos viendo cómo está abusando de Joana en ataque. Me refiero, están haciendo la mítica del bloqueo ciego para que llegue completamente solo el tirador. Ya le funcionó con el triple anterior, pero esta vez María Esperanza pasaba muy bien los bloqueos y llegaba a defender. María Esperanza para Regina. Uy, estaba sola. ¡Regina dentro! Pase. Anota la gallega. 62-58-4 para Majek Díaz. El balón que lo lleva Andrea. Juega para Tatiana. De nuevo para Andrea. Andrea con el balón. Andrea estaba buscando a Joana. Finalmente Andrea. Ella se lo guisa. Bueno, mano. Pero Regina se lo come. Se lo lleva Reggie. Reggie contragolpe. Reggie para Maimouna. Vaya, Maimouna coge su rebote. Tira. Anota Maimouna. 9 puntos. Por fin para el pulpo de Mali. Que por cierto, muy buena transición defensiva de Maristas, pero bueno, se quedó con el rebote nuevamente Maimouna y pudo finalizar. Joana. Joana. Joana, lanzamiento de Joana, dentro. Entra todo a Joana, 64-60. Rápido, Camilo. ¡Oh! Con introducción francesa. ¡Madre mía! ¡Se la llevó! Se la llevó puesta, ¿eh? ¡Wow! Por suerte no cayó mal y pero fue falta, no pasó nada, pero falta clarísima, yo creo. Seguro que no se tiró. No sé, yo creo. No, hay flopping, claro, cuidado con. ¡Madre mía! Con la técnica. Se la llevó por delante. Ahí tal vez, Camila, a ver, también es verdad. Te encuentras una persona volando encima tuya, es difícil sacar el tiro. No. A ver. Pero bueno, falta. En la vida. Y ya está. María Esperanza Delgado. Ahí va la colombiana. ¿A quién? Se equivocó. Claro. Se quedó media ese pase. Entre Reggie y Camil. 64-60. Es cierto que se ha cargado en faltas el Maristas de La Coruña, ¿eh? Sí, dos faltas. Muy cargado en faltas, ¿eh? Y me suena al partido anterior. Majek llegará al tramo final del cuarto y podrá dar falta. Andrea. Pasos. Andrea dejó pasos de clamoroso además, ¿eh? Uy, Reggie. Buena falta, porque ya se le iba. Pero los pasos, vamos, clamorosos. Además. Efectivamente. O sea, que los vea yo, que me cuesta reconocerlo. Falta de Regina Gómez. Primera falta, buena falta. Mejor hacer una falta que dar una canasta fácil. 64-60. Joana. Una que jugaba con Mara. De nuevo recibe Joana. Joana, reverso de Joana. Va para adentro. Joana busca el lanzamiento. Dentro. Vaya mano tiene Joana. Y tiempo muerto. Solicitado. Está tirando por el carro. Leocadio Pérez. Está tirando el carro completamente. Sabe que las opciones de este partido pasan por sus manos. Y está respondiendo. 5 minutos, 2 segundos para llegar al final del partido. 64-62. Apretadísimo está el choque aquí en el pabellón municipal de Tías. Bueno, decía lo de la falta. Se está cargando mucho Maristas. Y lo digo porque, a ver, tal y como está el partido, no es descabellado pensar en una posible prórroga. Sí, podría pasar. Claro, no es descabellado. Porque el partido está siendo muy igualado y, bueno,
pero está tan igualado, perdón, está tan cargado el Maristas que ahora mismo tiene a 4 jugadoras con 3 faltas personales, es decir, Joana Ferreira, Mara Cortés, Eugenia Filgueira y Andrea Pérez, y una jugadora con 4, que es el caso de Laura Cervelo. El Magic tiene 2 jugadoras con 3 faltas personales, a Maimón Aydara y a Camille Jardina, que está desde el segundo cuarto. De segundo cuarto, sí. 3 faltas personales. Pero vamos, no es descabellado pensar en una posible prórroga, ¿eh? Sí, si se da una posible prórroga puede suponer un gran problema para el Marista. Vamos a pensar en que no. Y para el físico del Magic. Sí, sobre todo también, ¿eh? También hay que decirlo. Magé tiene que cambiar en ataque, está cometiendo muchos fallos, permitiendo que el equipo contrario salga al contragolpe sin recibir castigo. Y veremos, a ver si entra el primer triple, porque de verdad, yo creo que incluso hasta la moral puede afectar muy positivamente meter uno. 0 de 8. ¿De cuánto? ¿De 8? 0 de 8. 4 de 13 para ella. Bueno, juega Reggie. Regina Gómez subiendo el balón la gallega. Reggie con el balón. Ahí está Regina. Juega para María Esperanza Delgado. Está para Camille Jardina. Camille, la norteamericana. Va para adentro Camille. Busca el lanzamiento. Ah, muy complicado. Muy justo ese lanzamiento. Lo recupera Maristas. 64-62. El balón que lo tiene Mara. Mara con el esférico. Mara en la zona perimetral. Mara en el exterior. Mara para Joana. Joana que amaga a un lado, Joana que se va para el otro, Joana que tira de 3, no entra. El rebote para María Esperanza Delgado. Sube ahí la jugadora colombiana. María Esperanza con el balón. María Esperanza tiene delante de ella a Tatiana. Juega con Regina Gómez. Reggie. Atrás para María Esperanza Delgado. Media distancia. El balón no entra. Corta. Lo vuelve a recuperar de nuevo Marista. ¡Madre mía! La emoción está por todo lo alto. Buen balón interior. Recuperó ese balón Andrea. Andrea que intenta pelear en la pintura. Busca el lanzamiento. Dentro. 64-64. La pastillita debajo de la lengua. Ataca y falta personal. Falta personal de... Bueno, pues de Andrea Pérez. La cuarta falta personal para Andrea Pérez. Para la dorsal número 44. Vaya partido. Muy igualado. Regina Gómez. Regina con el balón. Regina, Carolina. Carolina se le escapa. Lo recupera de nuevo. Carolina, media distancia. Bueno, ¡dentro! Que le den todo el espacio del mundo. Carolina Mateo tiene un gran tiro de media distancia. 60, importantísima canasta. 66, atención, el triple. Oh. ¡Madre del amor hermoso! ¡Tatiana! Casal pone por delante a su equipo. 66-67. 2 de 3 para Tatiana, la línea. Vaya despiste defensivo del Majestía. María Esperanza Delgado con el balón. Quedan 3 minutos 8 segundos. Regina, balón interior. Pierde, gana. ¿Qué pasó? Lo recupera el Majest. Se la jugó, ¿eh? Me va a dar. Madre mía, Rubén. Qué necesidad. No bien que podía estar yo en mi casa ahora haciendo bricolaje, tranquilito. No, tengo que venir aquí a sufrir. Camil. Maimouna. ¿Falta? No entra, el rebote se lo vuelve a quedar Maimouna. Falta personal. La falta la dieron un poquito tarde, porque ¿sí? Yo llegó por atrás la dorsal 12, creo. No, del número 45, por la quinta. Pues fuera. La quinta para Andrea Pérez. Eliminada. Abandona la pista. Pero y yo creo que había falta antes sobre Maimouna en la bandeja. Y entra Laura Cervelo, que tiene 4. Va a jugar. Pues va a ser importante esta eliminación por falta, porque el ataque del Marista ha pasado por las manos de Joana o por sus manos. Así que... Efectivamente. María Esperanza. Reggie. Media distancia. Dentro. Reggie. 68-67. Seguimos con la pastillita debajo de la lengua. De infarto el final. Aquí en Pabellón Municipal de Tía, 2:37. Joana, falta de Carolina. Buena falta porque habían puesto muchísimo bloqueo ciego para que recibiera a Joana en la cabecera. Y ya estaba completamente sola. Tercera falta, si no me equivoco. Sí. Va a poner el balón en juego Joana Ferreira.
68-67. Jugando con Mara, Joana. Joana va para adentro, cae Joana. Hubo falta de Carolina Mateo. Sí. No, falta no. De María Esperanza. De María Esperanza Delgado. Segunda de la colombiana. Bueno, nueva posesión. Nuevos 14 segundos. Y como digo, todos los balones van a pasar por Joana. No me cabe ninguna duda. Joana. Mara. Joana. Va para adentro Joana. Busca el lanzamiento. Se quedó corto. Maimouna. Ahí está el pulpo de Mali. Recupera el balón. Ataca María Esperanza Delgado. 2-10. 2-11, mejor dicho. María Esperanza para Regina. Regina Gómez. Regina, vaya defensa del equipo gallego. Carolina dentro. Muy bien. Buen ataque. Copperfield vuelve a hacer magia. 70-67. Lanzamiento de Tatiana. No entra. A recuperar el balón. Camille Jardina. Calma. No hay que correr. La norteamericana. ¿Oh, sí? Va para adelante. Encuentra el pasillo. Se va a parar. Pone la pausa. Se da la vuelta. ¿Para quién va a jugar? ¡Para Carolina! ¡Dentro! ¡Tiempo muerto! Solicitado por Jorge Carreira. Tiempo muerto solicitado por el marista de La Coruña. Varios apuntes. Muy buena defensa sobre Joana. No estamos permitiendo que encuentre buenas situaciones de tiro. Y como venía diciendo, todo el ataque iba a pasar por ella. Por lo tanto, se nota que este pequeño parcial. Y otro apunte. Estamos acostumbrados a que Maimouna haga doble-doble. Pues ya lo sabes. Pues hoy Regina lleva 19 puntos, nada más y nada menos. 21. De la aplicación, ve que no se actualiza, te lo tengo dicho. 21 puntos de Regina y 10 asistencias, doble-doble. Con asistencias que son baloncesto FIBA, el que lo siga sabe que es muy complicado, porque los criterios son distintos. Y otra jugadora que está cerca del doble-doble es Carolina Mateo, precisamente, que lleva 4 puntos seguidos, si no me equivoco, en estas dos jugadas, últimas jugadas. Lleva 17 puntos y 8 rebotes. Espectacular el encuentro de Regina, ¿eh? O sea, de modo MVP completamente. Está tirando el carro de una manera espectacular. Ya decíamos al principio del partido que, bueno, Carolina es la jugadora más regular de este... Sin duda. Desde que empezó la temporada. Siempre está ahí, siempre aporta esos 10 puntitos de media que lleva. Corriendo al contraataque, fintando mucho. Me gusta mucho como su estilo de juego porque nunca sabes si va a tirar o si va a penetrar, porque siempre finta. Y a veces te tira de primeras y a veces te finta. Entonces es complicado defenderla. Y hoy está teniendo un acierto 9 de 11 en tiro. Bueno, pues el que nos está faltando con... quizás con Maimouna. Sí. El que nos está faltando con María Esperanza Delgado. Sí. Lo están teniendo hoy pues jugadoras como Regina, como decíamos, 21 puntos. Lleva ya Regina Gómez, 16. Camille, también otro tanto para Carolina Mateo. Bueno, 24 puntos lleva Joana Ferreira. Sí, nada. No. Está haciendo cuajando un partido excelso. Lo de Joana es descomunal. Y por eso mismo tiene doble mérito esta situación, porque la estamos sabiendo frenar. O sea, estamos logrando que sus situaciones de tiro no sean las idóneas. Juega Maristas. El balón que lo tiene Laura. Laura para Joana. Joana con el esférico. Joana, falta sí. De Maimouna. Falta de Maimouna, la cuarta para Maimouna y la cuarta de equipo. Muchas faltas seguidas. Queda un minuto todavía. Va a jugar Joana. Joana para Mara. Mara con el balón. Mara que va para adentro. Están marcando ahí a Joana para que no reciba. Tatiana, la encerraron bien. Consiguió un buen tiro. Finalmente el rebote para Maimouna. Maimouna juega para María Esperanza Delgado. Ya va para arriba la jugadora colombiana. Ya está en campo contrario. Queda menos de un minuto. Hay que guardar el balón. Posesión larga. Camil. Fondo para Camil. Lanzamiento para Camil. Se quedó corto. Carolina. Falta sobre Carolina. Habían defendido muy bien en Maristas en esta situación. Dice que no, Laura. Al final, a ver, la falta para quién va a ser. ¿Me está reconociendo la 12? Pues no, se la dan a Laura, que sería la quinta falta personal. Otra jugadora más eliminada. Aunque como tú decías, la reconocía, la falta la reconocía Mara Cortés.
Bueno, quinta falta personal. Pero no ha colado. No coló. Había defendido muy bien Maristas, pero conceder una falta y bajo el aro cuando es complicado sacar un tiro, con levantar las manos y rezar a ver que no entre. Yo creo que es suficiente. Y más en esta situación en la que el partido está muy ajustado y estás cargado de faltas y además estás en bonus. Falló Carolina el primero. Vamos con el segundo de Carolina Mateo. Anota Carolina Mateo el segundo. 73-67. 45 segundos. 6 puntos de diferencia. Tatiana, Mara, Joana, triple. No entra. El rebote para el pulpo de Mali. Se lleva el balón. Maimouna juega con Regina. Regina que la para. Regina que le da la pausa. Regina que juega con María Esperanza Delgado. 17 segundos. La va a guardar. Camil, Maimouna, juega para Reggie, ese balón que quedó dividido se lo llevó Carolina, falta personal de Tatiana. Sí, yendo al límite, para intentar recuperar ese balón. Y Carolina Mateo, dos tiros libres, no se le va a escapar al Majé. No quedan debería. 16 segundos, quedan 6 puntos de diferencia, balón para el Majé en dos tiros libres, malo será. Hombre, estaría bien que Carolina, después del partido que está haciendo, meta estos dos, pues se pondrían 20. Pues vamos a ver el primero. Son 19, le queda uno. Siempre es bonito llegar a ese bueno, cifra. El marcador que tienes tú, que bueno, el marcador de la aplicación y el del pabellón. Sí, hay dos diferencias. ¿Eh? Bueno, pues tiempo muerto solicitado por Jorge Carreira. Tiempo muerto solicitado por el técnico gallego. 75-67. Rubén, búscame por ahí cómo quedaron el partido de ida. No me acuerdo. Perdieron de 6, lo tengo por aquí apuntado. Pues ahora entiendo ese tiempo muerto, porque el partido no creo yo que precisamente lo vaya a remontar ya Maristas Coruña. De 4, perdón. 80-76 fue. Pues ahora mismo la diferencia es de 8. En ese partido Joana metió 20 y Eugenia metió 24. Ahora, corrijo, 26 metió Joana. Y pues, por parte del Majé fueron 24 de Carolina Mateo, que lleva 20 precisamente, aunque el marcador ahí no lo refleje, y 19 de María Esperanza, que hoy no ha tenido el día. Pero bueno, está claro que ahora en estos momentos, y tal como está el final de la liga, entra en juego el average, ¿no? Claro, por eso te preguntaba, sí. Porque va a ser importante. Además, el tiempo muerto de Jorge Carreira no es que precisamente creo yo, oye, que llame mi iluso, ¿no? Vale. Pero no creo yo que esté pensando en remontar 8 puntos en 16 segundos. Sí. Pero sí, quizás está pensando en eso, en esos 4 puntos para recortar e intentar ganar el average, por lo que pueda pasar. Sí, claro, sin duda, es más cómo está apretada, cómo de apretada está la cosa, ¿no? Por eso. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos va a deparar estos 16 segundos que quedan para la finalización del partido. El balón que lo va a poner en juego Maristas. Juega el equipo gallego. Mara, Joana se salió. Pisando. Se salió de la pista. Estaba buscando el triple y se le fue el pie para afuera. Jorge Carreira. Lo que escuchan ustedes. Robar. Solo robar. Muy bien, muy bueno. Sigue la posición para el equipo lanzaroteño. Reggie con el balón. Reggie para María Esperanza Delgado. Falta personal de Tatiana. Y a los lanzamientos María Esperanza Delgado. Bueno, pues 7.55. Bueno, María Esperanza Delgado, 6 de 6 en tiro. No falles ahora que estaría feo. Ahí va el primer lanzamiento de María Esperanza Delgado dentro. Anota 9 puntos ya al final. Y es curioso porque al final, pese a no estar muy acertada en el tiro hoy María Esperanza, vamos a ver el tiro libre. Ahí está, 10 puntitos para María Esperanza. Son 10 puntos de María Esperanza, 7 rebotes, 3 robos. O sea, ha sido un buen partido en general. Lo que pasa es que, claro, no tiene acostumbrado a cascarse 20 puntos con 4 triples, pues claro, pasa lo que pasa. Bueno, pues no entró ese balón. Y va para el esférico ahí Camil Jardina. Se acaba el partido. Gana el Majé Tías contra la violencia de género. Nueva victoria para el equipo lanzaroteño. 77-67.
sin duda alguna, una victoria importantísima para el casillero local, que ya tiene 4. Se mete ahí, en la lucha completamente. Tiene la semana que viene, como bien decíamos, 2 partidos. El viernes en casa, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, viernes en casa, no recuerdo rival, pero sé que era rival directo. Fue uno de los partidos que se suspendieron en el... Ahora mismo me coges ahí, pero vamos, partido... Sí, sé que era rival directo. A partir de ahora, si no recuerdo mal, a partir de ahora todos los rivales son muy directos de la zona baja. El domingo juega contra uno de... contra Ardoy. Ardoy, vale. Entonces el domingo sí es verdad que no... Por eso mismo, que precisamente, salvo este partido del domingo, me dices, y el último precisamente, que es contra el segundo, si no recuerdo, sí, que lo estuve mirando ayer, todos son rivales directos de la zona de abajo. Así que es importante que estas 2 victorias, muchísima moral que debería coger hoy el Majek, una victoria que además, con doble mérito, pues viene de jugar el viernes, por lo tanto, el cansancio podría haber influido, pero bueno, por lo que vemos, por lo que hemos visto hoy, ni mucho menos, la moral ha podido. Y importantísima victoria, pese a una excelsa Johanna con 24 puntos. Bueno, pues Rubén Montelongo, gracias por habernos acompañado en la retransmisión de hoy. Un placer, como siempre. Hasta la semana que viene, hasta el próximo viernes. Sin duda, aquí estaremos. Pues el viernes más baloncesto, aquí en nuestro canal de, en este caso en el canal de la Federación Española de Baloncesto. Muchas gracias por habernos acompañado en esta retransmisión y disfruten del domingo. Sean felices, un saludo, muy buenas tardes.